Muchas gracias, Juan Sebastián, y a los organizadores por invitarme. Aunque no soy experta en la arqueología histórica, sí participé en varios proyectos que tocan este tema. Y hoy voy a hablar de uno de estos, sobre la Catedral Metropolitana que está aquí enfrente del museo. Este proyecto fue un poco complicado y voy a explicarles por qué, pero del momento quizás es importante mencionar que en este momento de este proyecto en el 2016 yo estuve trabajando con restos de un sitio prehispánico de contextos secundarios mezclados en que habían como 19 personas en un cubo de 1 metro cúbico. Entonces, este trabajo anterior me preparó para este trabajo que voy a presentar y también pedí a Tomás hacer la introducción del sitio y la historia, el contexto arqueológico, porque es mucho más un experto en cosas históricas que yo. Entonces, por favor, Tomás. Gracias a todos, gracias Nicky por la introducción. A ver, este proyecto surge a raíz del proyecto de, o el trabajo que hicimos surge por el trabajo de restauración, entre comillas, que se hizo en la catedral, que fue, arqueológicamente hablando, un desastre de proporciones bíblicas, pero digamos que eso es harina de otro costal, y no tenemos el tiempo para meternos en ese rollo. Aquí simplemente les voy a hablar del contexto arqueológico para los restos que analizó Nicky. La catedral de aquí, que está enfrente del museo, es la sucesora de la que vieron esta mañana en Panamá Viejo. Es el templo más importante de la República de Panamá, bueno, en ese tiempo del Reino de Tierra Firme, y a la vez era el cementerio más importante y más grande de la ciudad capital. Después de que se quema Panamá la Vieja en 1671, la catedral se traslada a Calcasjo Antiguo, donde continúa su función como principal templo y cementerio. Aquí, uy, ¿qué pasó? Bueno, para que tengan una idea más o menos de la cronología constructiva de la catedral, de los hitos que fueron más cronológicos más relevantes para la excavación y la arqueología, es bueno saber que, bueno, el solar se separó en 1673, cuando se hace la fundación de la ciudad. Por eso me encantó ver los documentos que traen ayer con los mapas, los planos, con la separación de los solares y los nombres propios en Mendoza, me parece que fue. O en Chile, sí, que documentos que aquí no tenemos, pero esos son fascinantes. Y entonces, en el solar que se designó para catedral, como se hacía usualmente, se empezó a construir. Se construyó primero una catedral de madera provisional mientras avanzaba la construcción de la catedral permanente de mampostería. Aquí también tuvimos. En lo que avanzaba esa construcción, en 1737 ocurrió el fuego grande que quemó toda la ciudad. Lo único que quedó en pie fue la iglesia de la Merced, aparentemente. Y ese también es nuestro, como quien dice, de ahí empezamos de cero de nuevo, al igual que el terremoto aquel de Mendoza. Y la otra fecha clave para la arqueología es 1762, que es cuando se termina de poner el piso de la catedral. Ese es nuestro nivel cero, arqueológicamente hablando. De ahí para abajo fue que tomamos todas nuestras medidas y de esa fecha surgen otros datos que lastimosamente no vienen al caso y no tengo el tiempo. Se pone el piso, empiezan a enterrar gente adentro, pero en 1787 Carlos III prohíbe la inhumación de restos de enterramientos primarios dentro de las iglesias por cuestiones de salubridad, y es cuando se empiezan a hacer los primeros cementerios públicos, digamos. El memo demoró en llegar a las Américas o por lo menos a Panamá hasta como 40, 50 años. Porque el primer cementerio público aquí se hizo en 1820, por ahí, que es cuando la gente, ya bueno, ni modo, se empezaron a enterrar allá afuera, pero aún así la gente encontró cómo subvertir esa orden en una versión más o menos del obedezco, pero no cumplo. Y entonces se empieza a enterrar afuera y se deja de enterrar en la catedral, enterramientos primarios y se hacen enterramientos principalmente secundarios. Aquí vemos el. Este es un plano del Casco Antiguo en 1716,
donde se ve lo que les contaba, el solar ese, lo que está en rojo, es la catedral de madera, ya en pie funcionando, mientras la parte que está atrás es el. La parte, lo que está atrás es la catedral de mampostería, ¿no? Que estaba en construcción y arriba al norte he señalado el sitio que se estaba usando de cementerio. Ellos en el mismo solar separaron la parte norte del cementerio, pero también se podía enterrar adentro, dependía del precio, de la importancia de la persona, es decir, que podía pagar o no para estar dentro o fuera del templo, ¿no? Esto ya es en 1749, después del fuego grande, que se quema la catedral de madera, que igual la iban a tener que demoler eventualmente. Ya se ha quemado y aquí para esta época ya está ya ha avanzado la construcción de la catedral. Este es un plano de Nicolás Rodríguez, que fue el ingeniero que hizo al final el plano final de la catedral, y este es el templo que existe hoy en día con unas cuantas modificaciones, pero esto fue lo que esperábamos. Cuando se hizo este plano, en amarillo señaló lo que faltaba por construir, que era básicamente la portada y las dos torres que dan hacia la plaza. Entonces nuestras excavaciones se enfocaron principalmente dentro de la nave. Antes de hacer arqueología ahí adentro, hablamos con el amigo de todos aquí, el doctor Alexis Mojica, de la Universidad Tecnológica de Panamá, que es geofísico, y nos hizo el sondeo geofísico. Ya hay uno excavo, sin antes hablar con Alexis, porque para qué. Y entonces tratamos de seguir más o menos los sitios donde él encontró anomalías subterráneas de alta o baja resistividad, y la verdad es que tuvimos buenos resultados. Como les explicaría si tuviera el tiempo. Y en negro están las unidades de excavación que hicimos antes de que se quitaran todos los pisos de la catedral y se instalara el aire acondicionado allá adentro. El proyecto fue estas 20 excavaciones y después un monitoreo de los movimientos de tierra que se dieron allá. Entonces, lo que detectamos, de que les va a hablar Nicky, son estos tres episodios de enterramiento, que fueron básicamente enterramientos primarios afuera y adentro de la Catedral de Madera, entre la mudanza de la ciudad y 1762. Luego, de esa fecha hasta principios del siglo XX, los enterramientos dentro ya de la Catedral de Mampostería, y después de 1820 en adelante, más o menos hasta principios del siglo XX, es que se empieza a enterrar la gente en pequeños osarios chiquititos, porque la costumbre se transformó en hacer enterramientos primarios afuera en los cementerios externos, y después de 18 meses, al año y medio, recoger los huesos, y el que podía pagárselo, los metía en la catedral. Entonces, esta es una muestra de los primeros enterramientos. Estos son los enterramientos primarios mejor conservados, porque son los más antiguos, que estaban fuera de la catedral. Y quedaron de hecho protegidos por una extensión que se le hizo a la catedral ya de mampostería. Los que estaban adentro, este es el segundo episodio de enterramiento. Usualmente los enterramientos que encontramos adentro de la catedral estaban todos revueltos, en muy mal estado de conservación. O eran primarios como este o este de paquete, y seguramente este primario que vemos aquí fue el último que entró en ese episodio, porque el foso de esa tumba iba hasta el fondo, así que seguro que removió todo. Toda la gente que estaba en medio. Y entonces aquí, esta es una fotografía de cementerio externo donde la gente se enterraba ahí por 18 meses y después regresaban a la catedral. La moda pegó tanto que al final los curas, ya ni siquiera el rey, los mismos curas tuvieron que decirle a la gente, ok, ya, no se entierra más nadie en la catedral salvo los obispos o religiosos, y aún eso lo prohibieron. Y este finalmente, con esto termino, para darle pie a Nicky, este es la ortofotografía de cuando se quitó todo el piso de la catedral, y cada huequito que ven ahí es un osario. Y ahí no están todos, esa ortofoto no es del tramo final. Por alguna razón estaban acumulados en este sector acá, al sur del presbiterio, y ahí era donde supuestamente todo el mundo se quería enterrar, ¿no? Pero eso ya la documentación histórica es la que nos narra de esa costumbre. Así que nada, Niki, te dejo el piso tuyo. Gracias, Tomás. Entonces, cuando Tomás me invitó
participar en este proyecto, la meta fue sacar la más información que se puede de estos restos que estaban excavando debajo del piso del atrio, que está que parte con líneas, y las naves de la catedral. Pero el asunto complicó por lo fragmentario y mezclados que fueron los restos, además que como el sitio tiene un alto nivel freático, la conservación de los mismos huesos, por lo menos la mayoría, fue muy, muy mala, fueron muy friables. Entonces, esto complicó la cantidad de información o por lo menos las conclusiones sobre las vidas de la gente que fueron enterrados ahí. Pero lo que voy a hacer en esta presentación es presentar lo que sí se logró sacar de resultados del proyecto, y también quiero destacar algunos detalles interesantes, curiosos, de esta muestra de la catedral. Ok, entonces, de los 20 unidades de excavación debajo del piso, recuperaron restos humanos de solamente 8, y he delineado estos dos grupos aquí para indicar las unidades de excavación que fueron más cerca del presbiterio o el área del altar mayor, que deben ser como entierros en un espacio más privilegioso, y el grupo 2 de los que fueron más orientados más hacia la puerta, entonces relativamente menos, menos deseables. Pero el espacio completo es como espacio sagrado, es algo privilegiado. De esta muestra total, calculé un número mínimo de individuos de aproximadamente 46 personas representadas. De la información de los arqueólogos, sabemos que habían por lo menos 7 osarios. Un cráneo fue aislado sin su postcráneo, y el resto corresponde a depósitos mezclados o huesos dispersos en diferentes niveles de la excavación. Entonces, para empezar con el perfil biológico de la muestra, aquí se ve los grupos etarios representados, y se nota que la mayoría de las personas, se pudo decir que son adultos, pero no se podía definir un rango de edad como más preciso. De los que sí se podía estimar su edad, había muchos niños, infantes, también adolescentes y adultos de diferentes rangos de edad. Y si separamos la muestra entre estos dos grupos que mencioné anteriormente, se nota que el grupo 2 realmente tiene la mayoría de los adultos de edad desconocida, indeterminada. Pero de los otros grupos etarios, realmente había bastante similitud entre los dos grupos. Hay un leve, ¿cómo se dice? Habían levemente más adultos mayores en el grupo 1, quizás son gente importante de la iglesia. Y en cuanto a grupos de sexo, de nuevo, bastante gente no se podía determinar su sexo, pero en los que sí se podía, había más individuos masculinos que femeninos. Y cuando dividimos la muestra entre los dos grupos de nuevo, vemos que de nuevo hay más personas en el grupo 1 con un sexo estimable. Pero de los dos grupos hay similitud
entre la composición de individuos de diferentes sexos. Ahora, para la estimación de filiación poblacional, realmente no se pudo en la mayoría de los casos, pero de los que sí se podía estimar o decir algo, había gente de probable origen europeo, pero también bastante gente de origen mestizo o indígena en la muestra. Interesantemente, si separamos la muestra entre los dos grupos, la gente del grupo 1 solamente había personas de origen probablemente mestizo o indígena, y en el grupo 2 fue que había por lo menos algunos individuos de origen probablemente europeo. Habían 7 marcadores bioculturales que se puede observar en la muestra. Entre estos, caries dentales, anemia, pérdida de dientes antemortem, depresiones de Schmorl, que son hernias en las vértebras que son asociadas a la edad avanzada, enfermedad articular degenerativa, esto también es asociada a edad avanzada, por lo menos un caso de marcas de corte y varios casos de manchas cúpricas post-mortem en los huesos. Y voy a explicar qué significa cada uno de estos. Y de nuevo, cuando separamos la muestra entre los dos grupos, interesantemente, en el grupo 1 hay casos de caries y anemia, y en el grupo 2 no. Eso puede tener algo que ver con la cantidad de niños sobre la anemia y sobre que en el grupo 2 habían mucho más casos de fragmentación y mala preservación de los huesos también. Una de las cosas más interesantes de la muestra fue la presencia de evidencia de exposición térmica de por lo menos 4 casos. Mayormente estos son niños e infantes que fueron enterrados cerca del presbiterio. En 2 casos, esta quema se tomó plazo en el periodo perimortem, que es alrededor del momento de la muerte. Cuando todavía había tejido blando sobre los huesos, como en este caso aquí. Y en uno de estos 2 casos, el hueso quemado también tenía marcas de corte. Y esto es consistente con trauma de un corte contuso, con perfiles en forma de V, que sugiere el uso de un instrumento muy afilado, probablemente una navaja metálica en este caso. Esto es un fémur, entonces es como en el frente de la pierna. ¿Qué más se puede decir de este caso? No, esto es el único hueso en este caso, esto es un hueso que fue disperso en los niveles, entonces solo presento el caso curioso y ahí está. Ahora quiero hablar un poquito más de estos osarios de niños e infantes. Mayormente fueron encontrados en esta unidad 10, que es cerca del presbiterio. Y estos corresponden a enterramientos primarios y secundarios en cistas de niños e infantes, y se piensa que posiblemente esta unidad representa un espacio especial donde estaban enterrando esos pequeños, probablemente ya bautizados, en este espacio de privilegio. El primer osario 1,
Ya vimos esta foto antes. Esto corresponde a un niño de 5 a 6 años, probablemente de origen mestizo o indígena. Esto es basado en sus rasgos dentales, en este caso. Y esto fue uno de los dos casos de exposición térmica perimortem. El osario 3 fue interesante, fue un enterramiento doble, que quiere decir que habían restos de dos individuos en un solo osario. El individuo 1 fue parcialmente articulado y corresponde a un niño de 2 a 4 años, probablemente de origen europeo, mestizo o indígena. Esto es porque es solo basado en sus cúspides de Caravelli, que por lo menos en los Estados Unidos nos enseña que esto es un rasgo muy de Europa, pero me di cuenta aquí, trabajando con los restos prehispánicos, que es también un rasgo muy panameño, muy indígena de Panamá. Este individuo también tenía algunos elementos carbonizados, pero esto fue mucho más consistente con una exposición térmica post-mortem, entonces después del momento de muerte, después de su descomposición. Este individuo también tenía caries en los cuatro molares de su mandíbula. Fue el único caso de caries en la catedral, que fue interesante. Y también tiene signos de anemia o algún otro deficiencia de nutrición en base de algunas lesiones poróticas en el cráneo y en la cara. El otro individuo que fue enterrado en este enterramiento doble de Osario 3 fue un infante de 0 a 3 meses sin poder determinar una afiliación poblacional, sin patologías, probablemente murió de un trastorno agudo. Y también, como el otro individuo de Osario 3, tenía solamente un hueso carbonizado, más probable una exposición térmica postmortem. ¿Por qué? No sé. Y finalmente, el Osario 4, este osario fue excavado mucho más rápidamente que los otros, entonces se nota que los restos salieron mucho más fragmentados, pero sí se podía decir que este individuo corresponde a un niño de 4 a 5 años sin poder determinar una afiliación poblacional, sin patologías de nuevo. Y interesantemente, este individuo tiene manchas cúbricas en la parte posterior de las vértebras, que probablemente fue por su posición y su contacto del cuerpo con un ataúd metálico. Y finalmente, esto es el último entierro de este tipo que yo vi, por lo menos. Esta es la unidad 17, entonces esto es uno de los enterramientos que fue más cerca de la puerta. Pero este osario fue también una cista bordeada con ladrillos, fue tapada por lajas y también un material desconocido que contiene cal. Esta exposición a cal probablemente se dio la preservación muy buena en este caso. Inclusive había adherido algunos tejidos blandos y fragmentos de textil. Y este individuo corresponde a un infante de 9 a 12 meses, sin poder determinar su filiación poblacional y sin patologías de nuevo en este caso. Ahora, aunque no se puede llegar a muchas conclusiones con esta muestra debajo del piso de la catedral,
sí se podía utilizar para algunos otros estudios más amplios. Esto es un estudio que publiqué en el 2020 con el colega aquí, Javier Rivera, y otros, sobre la pregunta si había evidencia de modificaciones dentales intencionales en la época pre y post contacto en Panamá. Aquí en Panamá contamos con un grupo indígena que todavía hace esta práctica hoy en día, entonces era posible, por lo menos, que podemos encontrar esta práctica en el pasado también. Pero los resultados nos dio la información que realmente no hay evidencia para esta práctica de modificar los dientes intencionalmente en tiempos prehispánicos de Panamá, por lo menos en los 13 sitios y 187 individuos analizados, y también algunos aislados, mezclados, sin individualizar. Pero sí había evidencia de esta práctica en individuos que fueron enterrados debajo del piso de la otra catedral en Panamá Viejo. No había evidencia en esta catedral aquí de Casco Antiguo, pero probablemente esto está relacionado a que los individuos, por lo menos de Panamá Viejo, que tienen dientes modificados con la ayuda de datos isotópicos, se puede decir que lo más probable es que fueron personas esclavizadas que llegaron a Panamá con esta práctica de su cultura nativa de África. Es posible que no dimos cuenta de o no observamos casos de modificación dental en la muestra de la Catedral Metropolitana también, porque hay una diferencia de cronología. Los de Casco Antiguo fueron mucho más recientes, mucho más tardíos. La muestra también fue mucho más reducida y que parece que fue mucho menos diversa que la muestra de Panamá Viejo, porque no observé ningún rasgo de origen africano en esta muestra. Y quiero terminar anotando que los restos de la catedral fueron entregados y regresaron al osario de la catedral el año pasado. Ahí están en sus cajas con códigos QR, con los resultados del análisis que hice, por cualquier otro estudio que alguien quiere hacer en el futuro. Ahí están, y es algo bueno, por lo menos, que pueden descansar donde estaban originalmente, debajo del piso de la misma catedral. Y con esto quiero agradecer al equipo de trabajo de 2016 y gracias a ustedes por su atención.